Hola, ¿cómo están? Yo soy Pilar Noseda, acá en Coaching para Cantantes, soy cantante y vocal coach, y hoy vamos a hacer 30 minutos de ejercicios para que amplíes tu capacidad pulmonar y para que agilices un poco esa respiración. Vamos a empezar con uno súper ágil y vamos a empezar con la vibración de labios famosa o lip rolls. Si no les sale se pueden agarrar aquí y si les sale simplemente, como siempre, abran costillas y inflen la panza y sostengan durante el ejercicio. Y vamos a hacer lo siguiente, van a hacer esto. Se los muestro arriba, después empiezo abajo para los hombres. Sin respirar en el medio, es todo de uno, ¿sí? Empezamos aquí abajo. Y van los hombres. Mujeres se pueden sumar. Vamos. Mucho aire. Abran costillas. Relajen los hombros. Muy bien. Bueno, y los hombres si pueden también. Como siempre, vayan hasta donde estén cómodos. Y si lo hacen cortadito o continuado, para mí es lo mismo. O pueden hacerlo primero. Relaje mandíbula. El paladar, eleven el velo del paladar, ¿sí? Vamos, faltan un par más y terminamos. Eso. Primer ejercicio. Estos ejercicios van a ser también largos a nivel, o sea, voy a ir bastante arriba y bastante abajo, Porque la idea es también que sigan entrenando su capacidad aérea. Si se cansan a la tercera vez que repiten el ejercicio y les falta mucho entrenamiento, así que háganlos. No me voy a exceder con las notas agudas para que el foco principal esté en el aire, ¿sí? Y no en la agudez, para que no tensen de más. Muy bien, vamos con el segundo ejercicio, que va a ser de vuelta vibración de labios. Y este ejercicio es uno de mis preferidos porque no solamente entrena la capacidad aérea, sino que también entrena el control que ustedes tienen sobre el aire. Celine Dion en una de sus entrevistas cuenta que ella pasa toda su clase de canto entera haciendo lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y es un solo ejercicio. Así que vamos a poner las pilas y hacerlo muy, muy bien. El ejercicio es el siguiente y van a hacer... Lo voy a hacer arriba. Entonces voy hacia arriba... fuerte, bajito y bajo, y al final no voy a hacer fuerte, bajito, simplemente voy a sostener un poco, porque a veces pasa que cuando bajamos y relajamos demasiado rápido, no, y recién corto después, ¿sí? Empezamos aquí para los hombres, fuerte, bajito y bajo, y sostengo, fuerte, bajito y sostengo. Se pueden sumar las mujeres. Sostengo. Eso. Y sostengo al final. Seguimos. Una más. Y bajamos. Sostengan. Muy bien, sigan. Eso, que la voz no muera, sino que se mantenga y siempre arriba. Y no es... La voz piensen que está de aquí hacia arriba. Sigan ustedes. para las mujeres es muy grave, sigan solo los hombres. Sostengo al final. Y el último. Muy bien, van dos ejercicios, espero que estén bien, que sientan como el cuerpo empieza a entrar en calor, porque cuando usamos tanto la capacidad pulmonar empezamos a entrar en calor el cuerpo también. Así que antes de hacer estos ejercicios también les vendría bien hacer un poco de actividad física para despertar el cuerpo. Bien, vamos a hacer el tercer ejercicio y vamos a hacer un ejercicio de agilidad también y es fin bu bip, ¿sí? Fin bu bip y todo bien abierto, va a ser súper rapidito, ¿sí? Voy a empezar aquí abajo para los hombres, fin bu bip, fin bu bip, fin bu bip. Miren, abran costillas. Respiro. Fin bu bip. Abro. Fin bu bip. Abro costillas. Fin bu bip. Elevo el velo al paladar. Fin bu bip. Mujeres se pueden unir. Fin bu bip. Fin bu bip. Vamos. Fin bu bip. Fin bu bip. Hombres, vayan hasta donde puedan. No se excedan. Fin bu bip. Pueden ir a la cabeza. Fin bu bip. 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 Sigan. Vamos, energía. Vamos, un poquito más. Fin bu bip. Fin bu bip. Muy bien. Yo ya estoy entrando en calor. Bien, vamos a hacer otro ejercicio más, ¿sí? Y este vamos a empezar en la voz de cabeza, así que hombres, si les es muy agudo para empezar, donde voy a empezar yo, arranquen más tarde, ¿sí? Vamos a hacer... Y es súper ágil, ¿sí? Esto es para también mucha agilidad de la voz y mucha capacidad aérea, ¿sí? Así que abren las costillas y van a hacer una U bien redonda y bien bostezada, ¿sí? Bien grande, van a hacer... ustedes. Uy, 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 uy. Hombres, se pueden sumar. Uy, 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 uy. Por ahí es un poco grave, así que frenen. Sigan los hombres nomás. Y voy a volver a subir. Así que mujeres, si se quieren volver a unir. Uy, la panza. Empujen la panza hacia afuera. Uy, en el centro. Aquí. Vamos. Las que puedan. Uy, 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 uy. Eso. Bajen. Muy bien, espero que les haya ido muy bien con este ejercicio. Es súper ágil y va un poquito más agudo, pero no tienen que ir hasta allá arriba, vayan hasta donde estén cómodos. Y si sienten que pueden ir, abran bien grande la boca, una U bien redonda y eleven el velo del paladar, ¿sí? Tomen un poquito de agua entre ejercicio y ejercicio, descansen si necesitan descansar. Yo voy a seguir. Bien, vamos a hacer. Bien, vamos a hacer. Fruiuiuiuiu. Frui. Vamos, voy a mostrarlo más arriba. Fruiuiuiuiu. ¿Sí? La idea es hacer ese salto de octava con apoyo del aire. Entonces vamos a empezar aquí abajo para los hombres. Hagan bien redonda la U. Pueden ir a la voz de cabeza. Sigan ustedes. Una más. Muy bien, muy bien. Ya a esta altura deberían estar bastante entrados en calor, con la capacidad aérea súper despierta, súper ágil. Pero vamos a hacer dos ejercicios más todavía. Vamos a hacer uno que es, trabaja la voz en estacato, o sea, de a poquito sería estacato, es como de a golpecitos. Y van a hacer esto. La panza cuando canto la voy a empujar hacia afuera y voy a hacer cu, cu, cu. Y van a hacer. La escala sería esa y van a hacer. Cu, 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 cu. Quiero que sean, ¿vieron como esas muñequitas que cu, cu, que las apretan y hacen ruido? O que lloraban. ¡Ah, ah! Bueno, eso quiero que sean ustedes, quiero que sean una muñequita. Entonces quiero que respiren y empujan. Cu, 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 ¿sí? Y k, muy exagerado la K de Q, ¿sí? Voy a empezar aquí abajo para los hombres. ¿Sí? Y van a hacer cu, 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 cu. Mucho aire, vamos. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Respiren. Cu, 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 cu. Respiren. Cu, 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 cu. Les estoy dando un poquito más de tiempo para respirar. Cu, 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 cu. Abran bien grande las costillas. Cu, 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 cu. Abro la mandíbula también. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Cuanto más agudo, más grande la boca. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Vamos todos. Mujeres ya se pueden ir uniendo cuando ustedes quieran. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Abran la boca, chicas, ¿eh? Cu, 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 cu. Cuando es tan agudo, ya va a empezar a dejar de sonar Q y va a empezar a sonar K. Porque tienen que abrir la boca bien grande, ¿sí? Cu, 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 cu. Eso, ¿ven? Cu, 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 cu. Está todo en la panza. Cu, 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 cu. Una más. Cu, 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 cu. Eso, sigan ustedes. Respiren. Perdón. Cu, cu. Respiren. Cu, 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 cu. Eso, sientan cómo la energía sale desde la panza. Muy bien, espero que este ejercicio les haya sido fácil. Este ejercicio a mí me encanta porque es, digamos, es simple en el sentido de que si haces las cosas bien, empujas bien con la panza, la voz va a salir. Y es fácil llegar agudo con el K, porque la K ayuda a sacar el sonido, ¿sí? Así que practíquenlo y obviamente lleguen hasta donde les quede cómodo. Bueno, y vamos a hacer el último ejercicio, que este va a ser uno no tanto de agilidad, sino de velocidad y de un ejercicio largo. Así que este es para capacidad aérea, ¿sí? Vamos a hacer una I y van a hacer esto. Tres veces y después repito. Y van a hacer ki, ki. Con un saltito al final, ¿sí? Empiezo aquí abajo para los hombres. Respiro. puedan sumar si quieren y si pueden. La última es i, con estacato. I, si golpeo la panza, i. I, ki. Si ya sienten que les empieza a tirar, pueden pasar a la voz de cabeza sin problema. Sigan ustedes. Vamos a hacer dos más. Y vamos bajando. Sigan ustedes. Y bueno, terminamos esta vocalización por hoy. Espero que les haya ido bien. Cuéntenme cómo les va con esta vocalización. Empiecen a hacerla seguido, así empiezan a entrenar esa capacidad aérea que es tan importante para cantar. A veces uno lo deja de lado, pero es súper importante tener agilidad en la voz, tener sostén de aire suficiente y que no nos quedemos sin aire siempre. Así que empiecen a hacerla y cuéntenme cómo les va. Y como siempre, se pueden suscribir a este canal para muchos más videos de YouTube o me pueden seguir en mi Facebook de Coaching para Cantantes o en mi Instagram de Coaching para Cantantes 2018 o en mi página web y nos vemos la próxima. ¡Adiós!